Buenos días a todos y todas. Se abre la sesión del acto solemne de la festividad de San Braulio, patrón de la Universidad de Zaragoza. La Universidad tiene el placer de estrenar ante ustedes un vídeo titulado Proyecto Conócenos, elaborado por el Vicerrectorado de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras. Surrounded by nature. Close to everything. A place full of art, full of history. A place for sports, for fun. For knowledge. A modern, a human city, and a place to be happy. Espero que les haya gustado esta corta tarjeta de presentación de una universidad que es universidad y que, como se ve, también es Aragón. A continuación, como ya es tradicional, se va a proceder a la entrega de los premios extraordinarios de doctorado, para lo cual tiene la palabra el señor secretario general de nuestra universidad. Juan. Rama de Ciencias de la Salud, Sandra Martina Espintello. No, ahora no. Al final. Carlos David Avendea Calleja. No, no.
Los aplausos al final, por favor. Al final. Al final. Sara Andrés Barranco. Miguel Ariño Lapuente. Raquel Artal Sánchez. Nieves Blanco Rubio. Marta Borovia Frías. Cristina Ceja Solana. Alejandro García Romero. Carla Jerusalén Gargallo Puyuelo. Ángel Gas Gallén. Samantha Gasco Cabero. Mercedes Jimeno Gracia. Sabina Martí Gamboa. María Pilar de Miguel Etayo. María Belén Moreno Franco. Ana Muniesa del Campo. Teresa Olóriz San Juan. Ana Rosa Remacha Gallán. Carlos Sostres Omedes. Gloria Tejero Garcés Galve. Rama de Ciencias. Mónica Bueno Fernández. Ana Carabús y Flores. Domingo Carbonell Portero. Enrique Carretero Chamorro. Alejandro García Gil. Raquel Pérez Tejada. Laura Quijano Gaudes. Ana María Repollés Rabinat. Jesús Francisco Suárez Belloc. Sajé Lasquec Modaveri. Rama de Artes y Humanidades. Jorge Angás Pajas. Claudia García Villalba. Cristina Pérez Galán. Alfonso Ruiz de Aguirre Bullido. Carmen Sánchez Mañas. Sandra de la Torre Gonzalo. Juan Velázquez González. Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Laura Gargallo Ortín. Antonio Javier Lacosta Aragüés. José María Recio Sáez de Guinoa.
Esperanza Ríos Marín. Gabriel Sangüesa Barreda. Diana Valero Errazu. Sara Zubero Quintanilla. Rama de Ingeniería y Arquitectura. Miguel Gin Cinca. Ana González Cencerrado. Saúl de Llobet Cucalón. Sergio Lorente Gil. Javier Mazo Olarte. Y Jorge Plou Gómez. A continuación, se va a rendir homenaje a los miembros de la comunidad universitaria que han pasado a la situación de jubilación. Se ruega a los señores profesores y personal de Administración y Servicios jubilados que se vayan acercando al estrado. En reconocimiento a vuestra dedicación, porque habéis dedicado vuestra vida profesional al servicio de la universidad, y por vuestra entrega generosa en el trabajo, recibid este obsequio como recuerdo. Don Jesús Aranda Guerrero. Profesora doctora Lidia Bañares Vázquez. Doctora Milagros Vinal Pérez. Profesor doctor don José Bermejo Vera. Profesora doctora doña Asunción Blasco Martínez. Don Felipe Alberto Cólera Calvo. Profesora doctora doña Aurora Gloria Ejido Martínez. Profesor doctor don Carlos Forcadell Álvarez. Profesor doctor don Jesús María Garagorri Otero. Don Fernando Gómez Gallego. Doña María José Gonzalvo Tonda. Don Anselmo Incausa Muñoz. Profesor doctor don Jesús Lázaro Pérez. Doña María Pilar Lorente Elipe. Profesora doctora doña María Teresa Lozano y Mizcoz.
Doña Valera Marco Bruna. Profesor Dr. Don José Luis Obelleiro Narbión. Doña María Nieves Pérez Guía. Profesor Dr. Don Francisco Ruiz Blasco. Y don Manuel Velasco Cáceres. A continuación, tiene la palabra el profesor doctor don Antonio Herrera Rodríguez, catedrático emérito de Traumatología y Ortopedia de la Facultad de Medicina, que pronunciará la locución laudatoria en honor del patrón San Braulio, titulada La osteoporosis, la epidemia silenciosa del siglo XXI. Actúan como padrinos los profesores doctores don Luis García Villa y don Luis Pablo Julvez. Excelentísimo y magnífico señor rector, señor presidente, excelentísimo señor presidente del Gobierno de Aragón, presidente del Consejo Social, excelentísima consejera de universidades, patrono y resto de autoridades presentes, señoras y señores. En octubre de 1974 yo entré por primera vez en este salón Paraninfo cuando era un treintañero para recoger el premio extraordinario de doctorado. Y miré con espíritu de emulación, y por qué no decirlo, de cierta envidia, al profesor universitario que daba su lección magistral. Y pensé si algún día yo podría hollar esta cátedra. Quiero, por tanto, agradecer la generosidad del rector y del Consejo de Dirección que me han permitido colmar esta ilusión. Y al mismo tiempo, también quisiera manifestar mi enorme satisfacción porque hoy uno de los catedráticos criados en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza ocupa por primera vez esta cátedra. Voy a hablarles a ustedes de la osteoporosis, la denominada ya desde el siglo pasado la epidemia silenciosa del siglo XXI. La osteoporosis es un trastorno sistémico del esqueleto que produce alteraciones en la estructura ósea del individuo desde el punto de vista de la cantidad y también de la calidad de la masa ósea. ¿Por qué se le llama la epidemia silenciosa? Porque desgraciadamente cursa prácticamente sin síntomas clínicos hasta que el primer síntoma clínico es la aparición de una fractura por fragilidad. ¿Desde cuándo se conoce? Pues realmente conocerse de verdad es de hace poco, porque en el siglo VII Paulo Saginetta habló de una cosa que él llamó huesos porosos. Loste, un patólogo franco-germano, en el siglo XIX le puso el nombre de osteoporosis, pero sin saber muy bien qué era aquello, y debemos fundamentalmente su conocimiento a Albright,
que era un endocrinólogo del Massachusetts General Hospital de Boston, que fue el primero que describió la enfermedad y, sobre todo, que hizo dos afirmaciones importantes. Unió la osteoporosis con la menopausia femenina y habló también de la osteoporosis involutiva senil en las personas mayores. Después, hasta 1973, Nordin dijo que los trastornos óseos englobados bajo el término general de osteoporosis se caracterizan por una reducción del volumen de tejido óseo en relación con el volumen anatómico del hueso. En el año 1990 se reunió una conferencia de consenso, luego se publicó posteriormente sus conclusiones, que dijo que la osteoporosis es un trastorno generalizado, caracterizado por una masa ósea baja y, sobre todo, una alteración de la microarquitectura del hueso, lo que aumenta la fragilidad del mismo y facilita el desarrollo de fracturas. Esta es la definición correcta del problema. Pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 1994 formó otra conferencia de consenso y dijo ya un término exclusivamente diagnóstico, que es que determinó que estábamos ante una osteoporosis cuando existía un descenso de la densidad mineral ósea de más de 2,5 desviaciones estándar comparado con la masa ósea en la edad juvenil. Indudablemente es una definición puramente diagnóstica y que probablemente hizo la felicidad de los fabricantes de densitómetros. El hueso es un tejido vivo que está formado por células y por una cosa que se llama la matriz ósea. Y esa matriz ósea tiene un componente orgánico que fundamentalmente es el colágeno tipo 1, otras proteínas como la osteocalcina, solamente un 5% de agua y un componente inorgánico del 70% que está formado por, en una parte fundamental, en el 95% de él, por cristales de hidroxiapatita. La matriz ósea, estas fibras de colágeno, se organizan en forma de heces helicoidales y eso le permite al hueso resistir las fuerzas de tracción. Y sobre ellas se depositan los cristales de hidroxiapatita que le permiten al hueso resistir las fuerzas de compresión. Pero este tejido vivo está permanentemente cambiando y los que son jóvenes, no ya en mi caso, pues el 20% de su esqueleto se está cambiando en este momento. ¿Y qué ocurre para que pase eso? Pues llegan unas células multinucleadas muy grandes que se llaman osteoclastos que se sellan contra la superficie ósea y producen una disolución de la matriz orgánica y de la matriz inorgánica. Y una vez que la han disuelto, aparecen las células formadoras de hueso, los osteoblastos, que fabrican esta matriz y proceden a su calcificación. Y cuando han terminado esa misión, eso se distribuye por toda la estructura ósea, formando una extensa red de unos 300 metros cuadrados, que son los osteocitos, y que tienen una labor fundamental. Por un lado, regulan el metabolismo óseo, el metabolismo del calcio fundamentalmente, y por otro lado, actúan como un sistema detector, como un mecanostato que detecta las alteraciones en la estructura y pone en marcha el periodo de formación del hueso. ¿Qué factores influyen en este remodelado? Indudablemente los mecánicos, ya lo hemos dicho. Se detectan las alteraciones estructurales y el hueso responde formando hueso nuevo. Los factores generales, los hormonales, son fundamentales. Las hormonas sexuales, entre otras. Dentro de los sistemas locales es fundamental el sistema RAS-RAN ligando, que es el que pone en marcha el proceso de reabsorción ósea por excitación o por el osteoplasto. Pero este balance óseo, este remodelado, tiene que ser neutro, de tal manera que se absorba la misma cantidad de hueso y luego se cree exactamente igual de la cantidad de hueso que se ha reabsorbido. Nosotros alcanzamos lo que llamamos el pico máximo de masa ósea, o sea, la densidad mayor del hueso, aproximadamente alrededor de los 35 años de edad. Y a partir de ahí empezamos progresivamente a perder.
Las diferencias fundamentales que existen entre el sexo masculino y el sexo femenino es que la mujer pierde en su década posmenopáusica el 20% de esa masa ósea y cada año, cada década que pasa, un 10% más. Mientras que el varón, eso se ocurre mucho más tardíamente porque pierde entre un 3 y un 5% y es a partir de los 70 años de edad cuando se plantea el problema de la osteoporosis. Aquí habría que aplicar el viejo refrán castellano de que el hombre pierde antes el diente que la simiente. Pero además, conforme vamos envejeciendo, hay una serie de alteraciones, y estas alteraciones es que hay muchas menos células precursoras de los osteoblastos. Estos además presentan un déficit funcional, no funcionan con la misma efectividad. Y no solamente eso, sino que disminuye el estímulo mecánico, que es fundamental para el remodelado. Las personas mayores tienen menos masa muscular, tienen menos excitabilidad del hueso por los ejercicios y por las cargas que soporta el hueso, y eso influye en el remodelado. Y además, para complicar más las cosas, tienen una menor absorción de calcio por el tubo digestivo y muy frecuentemente un déficit de vitamina D. Toda esa serie de cosas se combinan con una alteración del colágeno. Los haces de colágeno tipo 1 pierden los enlaces divalentes y al mismo tiempo hay alteraciones con menor tamaño y desestructuración de los cristales de hidroxiapatita. De tal manera que perdemos cantidad de hueso, tenemos menos tejido mineralizado, pero además perdemos calidad. Las trabéculas óseas empiezan a desaparecer, los puentes horizontales y muchos de los puentes verticales, y tenemos una alteración de la microarquitectura ósea. O sea que este balance negativo no solamente nos afecta en la cantidad, sino también en la calidad. Y eso da lugar a que se produzca una pérdida de resistencia, que vayamos progresivamente viendo la desestructuración de la estructura ósea y lleguemos hasta la fractura. Pero el hueso, ¿por qué se rompe? Se rompe indudablemente porque no es capaz de soportar la carga a que está sometido. La carga a que se le somete vence esta resistencia del hueso. Y esa resistencia del hueso está condicionada entre un 60 y un 80% por la cantidad de hueso y entre un 20 y un 40% por la calidad del hueso, por la estructura del tejido óseo. Esta resistencia es lo que se llama módulo de elasticidad, y lo que nos ocurre es que el hueso cortical tiene un módulo mayor y es más resistente que el hueso trabecular, y por eso es más frecuente las fracturas en huesos que tienen una gran estructura trabecular como son los cuerpos vertebrales. Pero además de estas diferencias que existen en las pérdidas desde el pico de masa ósea, genéticamente el hombre tiene entre un 22 y un 33% más de masa ósea que la mujer y tiene además huesos más grandes y por tanto más resistentes. De ahí viene la menor proporción de pacientes masculinos con osteoporosis. Pero bueno, ¿qué produce la osteoporosis? Es difícil porque la osteoporosis es una enfermedad que tiene un origen multifactorial y además es poligénica. Y lo que se ha determinado es el estudio de los factores de riesgo para padecerla, que hay unos 75 factores de riesgo. Y voy a hablarles a ustedes solamente de los más importantes. Y estos factores de riesgo tendríamos que dividirlos entre los que no podemos modificar o aquellos que podemos modificar porque podemos actuar sobre ellos. Los no modificables, pues indudablemente los factores genéticos, la edad, no la podemos modificar, la raza, el sexo femenino, los factores hormonales, tampoco los podemos modificar, y una cosa muy importante, que es la existencia de una fractura previa por fragilidad, bien en el paciente o bien en los familiares de primer grado. Sí que podemos modificar el tener un bajo índice de masa corporal, la dieta, que es fundamental, el sedentarismo, que es un factor de riesgo muy importante, la existencia de hábitos tóxicos
y sobre todo las enfermedades intercurrentes que muchísimas alteran el metabolismo óseo y los tratamientos médicos que empleamos para tratar esas enfermedades. Dentro de los factores genéticos, ya en los años 80 se sabía que entre el 50 y el 70% de la masa ósea era hereditaria, y después estudios en gemelos monocigóticos determinó que había una predisposición familiar al riesgo de fractura, pero inclusive a la anatomía del cuello femoral y a los procesos de crecimiento y remodelado óseo. Se pensó que iba a ser imposible la investigación genética y, sin embargo, entre el año 92 y 94 se presentaron dos trabajos muy importantes sobre el polimorfismo en el gen del receptor de la vitamina D. Y a partir de ahí ha habido cientos o miles de trabajos sobre los factores genéticos, que son imposibles de que yo le haga aquí una exposición de ellos. Sí que me gustaría decirle que donde está actualmente el campo de la investigación es en el campo de los polimorfismos genéticos, estudiando poblaciones muy amplias de distintas áreas geográficas, o lo que sería la epigenética, que es la influencia de los factores ambientales sobre los genes. Tampoco podemos modificar la edad, pero además tenemos el problema que la gente muy mayor asocia lo que se llama el síndrome de fragilidad, con alteraciones del estado general, sarcopenia, que es menor masa muscular, alteraciones generales y comorbilidades, y tienen, por tanto, mayor facilidad para sufrir una fractura. El sexo, ya hemos dicho que la mujer, por razones hormonales, tiene una predisposición hacia la osteoporosis. Y dentro de la raza hay unas diferencias importantes entre la raza caucásica y otro tipo de raza. Y los factores hormonales son fundamentales. Es muy importante que la mujer tenga un ciclo hormonal normal, que no tenga amenorreas o menopausias precoces. Y el otro factor importante, como decía, es la historia previa de fractura por fragilidad. Sí que podemos modificar el bajo índice de masa corporal. La dieta, fundamental que haya una dieta multivariada, nada de esas imbecilidades de las dietas hiperproteicas, y sobre todo que haya un aporte suficiente de calcio y vitamina D. Y tenemos que tener en cuenta que cuanto más mayor es una persona, necesita más cantidad de calcio, y que a pesar de que España es un país con una alta insolación, es bastante frecuente el déficit importante de vitamina D. El sedentarismo. El ejercicio físico es fundamental. Si no hacemos ejercicio físico, no desarrollaremos nuestro hueso, no alcanzaremos un buen pico de masa ósea, y al mismo tiempo, ese pico, que es una especie de fondo de pensiones, tenemos que mantenerlo continuando el ejercicio físico, sobre todo ejercicios de carga adaptados a la edad del individuo, para mantener en lo posible esa masa ósea. Dentro de los hábitos tóxicos, el alcohol es nefasto y el tabaco también es otro hábito tóxico que hay que desterrar. En menor medida, la cafeína. Ha sido muy discutido el efecto de la cafeína. El panículo adiposo. No es que yo proponga en las mujeres que tengan un panículo adiposo importante, pero un cierto panículo adiposo, para poder tirarle un pellizco a la parienta, sí que es bueno, porque indudablemente la grasa es un receptor de estrógeno y un almacenador de estrógeno, y esto es positivo para el futuro. Las enfermedades intercurrentes, podría describirle a ustedes 100 enfermedades que tienen que ver con el metabolismo óseo, todos los trastornos endocrinos, hormonales, hemáticos, neoplásicos. Y el problema de los tratamientos médicos que necesitamos para tratar esas enfermedades, y que todo el mundo habla, por ejemplo, de los corticoides, que son muy negativos, pero los antiácidos también afectan el metabolismo óseo, los anticonvulsivantes. O sea, hay muchas medicaciones que hay que tener cuidado con ellas, la anticoagulación de un paciente, etc. Bueno, ¿qué tipo de osteoporosis tenemos? Pues indudablemente la primaria, que es la menopáusica y la involutiva senil, y las formas idiopáticas de juvenil y del adulto, y la secundaria, que tiene todos los orígenes posibles de todas estas enfermedades. ¿Y cómo se diagnostica?
Bueno, pues con algo tan infrecuente hoy día y tan raro como hablar con el enfermo, hacerle una historia clínica y explorarlo. Esto es bastante difícil hoy día, pero es que hay que hacerlo. Y luego hay el diagnóstico por la imagen, no empezar por ahí, sino primero preguntar y ver los factores de riesgo que tiene un paciente, otras pruebas diagnósticas o los marcadores bioquímicos. De todos los métodos de diagnóstico por la imagen, que a partir de la densitometría van siendo más peligrosos para el enfermo y muchísimo más caros, he de decir que solamente hay que emplear la radiología convencional, no para el diagnóstico, porque necesitamos perder entre un 30 y 40% de masa ósea para que tenga traducción radiográfica, sino para el estudio morfométrico de la columna vertebral, como veremos después. Y la otra prueba necesaria es la densitometría. Los marcadores bioquímicos hay de reabsorción o de formación y no se emplean normalmente en la clínica. Su único empleo sería para ver la efectividad de un tratamiento, si efectivamente es positivo o no es positivo. Las técnicas usuales serían la radiología convencional y la densitometría. La morfometría vertebral, hecho con una radiología lateral de columna, nos permite, aplicando cualquiera de las escalas, nosotros empleamos la escala de Yenan, pues ver las deformidades vertebrales y diagnosticar las fracturas vertebrales. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Bueno, pues el problema está derivado de una cosa muy sencilla, que es que a partir del siglo XX, de la segunda mitad, la gente tiene mejores condiciones de vida y además tiene una magnífica asistencia sanitaria. Y eso está conduciendo al envejecimiento de la población. Podríamos dar 80.000 cifras, pero basta decirnos, por ejemplo, que España en el año 2025 tendrá un 30% de población mayor de 65 años, que hoy la expectativa de vida de la mujer es de 86,4 y del hombre de 81,2, y que cada vez vamos a ser más mayores, y ojalá que seamos, ¿no? ¿Eso qué es lo que provoca? Pues un número impresionante de fracturas osteoporóticas. Esas fracturas osteoporóticas en Europa son 2.700.000 fracturas en la Comunidad Europea, en Estados Unidos en el 2005 2 millones de fracturas y se esperan 3 millones en el 2025. ¿Y en España qué pasa? Pues España está en las mismas cifras que los países escandinavos, que tienen la más alta incidencia. Y diría que en nuestro último trabajo sobre la epidemiología de las fracturas vertebrales, muy por delante de la mayoría de los países europeos. ¿Y eso por qué? Bueno, en el año 95 nosotros participamos en un estudio en que vimos la población que en ese momento tenía 40, 45, 50 años, estudiamos la masa ósea media de los españoles y estamos por debajo de la media. Es la gente que ahora tiene 70, 80 años, 80 y tantos años. ¿A qué se debe eso? Pues a que sufrimos 3 años de una guerra incivil y luego estuvimos aislados del mundo, donde la gente no tenía ni para comer. ¿Qué desarrollo óseo van a hacer? Los estudios de Grande Covian, que son los dos trabajos que ven ustedes aquí señalados, marcan esa falta de nutrición de la población española. ¿Y qué vamos a hablar del ejercicio físico? Hacer gimnasia con pololo no es precisamente lo mejor para desarrollar el esqueleto. Bien, por eso se produce esa fractura osteoporótica, las más frecuentes, las de columna vertebral. Desgraciadamente, solamente se diagnostica una tercera parte de las fracturas de columna vertebral. La fractura de cadera tiene una mortalidad en el primer año que puede alcanzar el 30%, y además solamente una tercera parte son capaces de recuperar su estado previo. ¿Pero qué supone la aparición de una fractura? Por ejemplo, en la fractura vertebral se calcula que la persona pierde 6 años de expectativa de vida. Pero es que además esa aparición de esa primera fractura por fragilidad supone multiplicar por 5 o 6 veces el riesgo de padecer nuevas fracturas. Y debíamos de prestar atención importante a las fracturas de radio que aparecen
en la época postmenopáusica y que nosotros llamamos la fractura centinela porque es la primera fractura por fragilidad que nos da una idea del problema que se nos está presentando. Bueno, pero ¿qué sabemos de esto, del riesgo de fractura? El problema que tenemos es que el estudio de la densidad mineral ósea, que está sacralizado, a todo el mundo hay que hacerle una densitometría, en ciertos casos, no es un valor predictivo seguro, porque ya demostró en el año 2004 Siris y Chuit, en un trabajo amplísimo, que la densidad mineral ósea no es una cosa dicotómica en relación con la fractura. O sea, no se corresponde exactamente. Y hay muchas fracturas osteoporóticas con cifras de densidad mineral ósea normal. Y por eso se ha hecho lo que se llaman las escalas de riesgo de fractura, para con bien métodos estadísticos de probabilidad o en estudios de simulación por elementos finitos, determinar el riesgo de fractura de cada persona. Hay múltiples, la de la National Osteoporosis Foundation, la FIG, la BOL, el índice fracture. La que más se emplea hoy día, que ha sido promovida por la OMS, es el FRAS, y nosotros estamos trabajando en los modelos de simulación por elementos finitos. El FRAS calcula una serie de datos clínicos con la densitometría y hace una predicción del riesgo de fractura a 10 años. Y nosotros que hemos trabajado en este tema de la simulación con elementos finitos, hemos publicado una serie de trabajos estudiando los mapas de daño y de probabilidad de fractura que podemos además individualizar con la radiografía y con los datos de densidad mineral ósea de cada persona. Y que ven ustedes aquí reflejados, ¿no?, cómo somos capaces de calcular ese riesgo de fractura. ¿Qué sería lo más importante en la osteoporosis? Pues indudablemente la prevención. Fundamental, alcanzar un buen pico de masa ósea. Cuanto más alto, mejor. Y para eso lo fundamental es tener una alimentación equilibrada, y vuelvo a insistir que la alimentación equilibrada quiere decir variada, no estas dietas que existen por ahí, y un aporte suficiente de calcio y vitamina D. Básico, básico y fundamental, hacer ejercicio físico. Tratar las enfermedades intercurrentes, y sobre todo los trastornos hormonales, y vigilar los tratamientos médicos. Pero tenemos un problema hoy día. Si nosotros pretendemos que nuestra juventud alcance un buen pico de masa ósea, debemos de empezárnoslo a mirar, porque tenemos el 20% de obesidad en la población juvenil. Y no solamente eso, sino que imitamos magníficamente, lo odiamos, pero lo imitamos de maravilla a los Estados Unidos, y hoy los chicos emplean 4 o 5 horas diarias, y no hacen ejercicio físico, en mirar el smartphone, la tablet, el ordenador y etcétera de dispositivos electrónicos. El tratamiento de la osteoporosis. Pues las medidas generales son de lógica. Una alimentación tan equilibrada, la ingesta de calcio y vitamina D suficiente, el ejercicio. Un tema básico y fundamental es la prevención de caídas. Todo el mundo que se rompe la cadera se cae. Esa tontería que he oído muchas veces, se le rompió la cadera y se cayó, no sé quién la inventó, pero bueno. Y hay que tener en cuenta que el origen de las caídas es multifactorial y que, por tanto, los programas de prevención de caídas son muy importantes. Y, por supuesto, desterrar los hábitos tóxicos. Aparte de eso, tenemos medicamentos eficaces, los tratamientos farmacológicos, que a mi modo de ver están la población española, por un lado infratratada, una parte, y por otro lado maltratada con medicamentos inadecuados o supertratada porque no necesita los medicamentos. Y deberíamos de aplicar la racionalidad, por ejemplo, y aplicar los criterios de la National Osteoporosis Foundation de los Estados Unidos, que dice que el tratamiento farmacológico hay que emplearlo primero si hay una fractura por fragilidad, obligatorio.
Si tenemos una osteoporosis importante por una desviación de las desviaciones estándar mayor de 2,5 unidades, o si aplicando el FRAE, pero no tenemos esa importante disminución de la masa ósea, tenemos una probabilidad alta de fractura. ¿Y qué fármacos tenemos? Muchos. Bien, tenemos los antirresortivos de la familia de los bisfosfonatos, los tratamientos hormonales que ya no se emplean y que han sido desterrados por sus múltiples efectos secundarios. Y solamente nos quedaría la indicación en menopausias tormentuosas, en pequeñas dosis, donde, durante poco tiempo y asociada a un antirresortivo. Los moderadores selectivos de los estrógenos no son eficaces, solamente previenen el riesgo de fractura vertebral, pero no del resto de las fracturas. Los fármacos de acción mixta están en desuso por los efectos secundarios, que son el ranedato estrógeno. Los osteoformadores se emplean derivados de la hormona paratiroidea, ahora mismo hay ya dos en el mercado y uno que saldrá pronto. Los anticuerpos monoclonales es un campo nuevo que se ha descubierto a través del progreso de la investigación en el metabolismo óseo. Y entonces se ha visto lo que puede bloquear la acción osteoclástica y de ahí han salido. Las estatinas no sirven para nada. Y la catecina, los inhibidores de la catecina K, están en este momento en fase 1 o 2 de experimentación y puede ser un fármaco de futuro. Sí que podemos decir que el tratamiento de la osteoporosis es coste efectivo y que si nosotros aplicamos los Qualys, los Daily, todos estos instrumentos que tenemos para medir la calidad de vida, la expectativa, los años de vida, la osteoporosis, el tratamiento y la osteoporosis va por delante de todas las neoplasias excepto el cáncer de pulmón. Y con la diferencia que su tratamiento es muchísimo más barato que los tratamientos oncológicos. Pero además, si aplicamos también, pensando en enfermedades muy prevalentes como es la hipertensión y la dislipemia, es más coste efectivo. Los tratamientos deben de ser secuenciales con alternancia de los fármacos y el gran problema que tenemos en los tratamientos de la osteoporosis es la falta de adherencia al tratamiento. Si el paciente no ha tenido una fractura, no tiene conciencia de la gravedad del problema y tiene una falta, deja el tratamiento. Y se calcula muchas veces que es el 14% de la gente solo la que mantiene el tratamiento que tiene que ser durante años. Y me gustaría afirmar una cosa. Lo más nuevo no es lo más efectivo. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales tienen el mismo efecto de disminución del riesgo de fractura que un antifosfonato que vale 2 euros. Solamente incrementan un poco más la masa ósea, pero no tiene más efecto que el ibuprofenato más simple. ¿Qué necesidades de mejora tenemos en el futuro? Pues indudablemente la investigación. La genética tiene un campo abierto que probablemente hará progresos en los próximos años. Pero creo que más, porque la genética no es rentable para la gran industria, la mayor parte de la investigación irá hacia el metabolismo óseo, porque nos falta todavía conocer cosas importantes del metabolismo óseo. Y esa da la posibilidad de descubrir nuevos fármacos efectivos con tratamiento de la osteoporosis. Problema de la formación. En el año 2005 hicimos una encuesta para la International Osteoporosis Foundation que publicamos en el Journal of Bone y en Osteoporosis Internacional y solamente el 20% de los traumatólogos europeos reconocían tener una formación en osteoporosis. Pero si nos trasladamos, por ejemplo, a nuestro país, que precisamente es un país donde existe la mayor densidad de mentes preclaras alejadas de la realidad, querría decir que en la formación de los médicos de familia no se contempla la rotación por la patología del aparato locomotor y que algunos grados de medicina, también diseñados por mentes preclaras, han reducido a la mínima expresión
la patología del aparato locomotor. Cuando el 25% de las consultas de atención primaria es de patología del aparato locomotor. Y esto no lo digo yo, lo dicen las sociedades científicas de atención primaria y en una gran parte de osteoporosis. El otro problema que tenemos, las unidades de fractura, que son necesarias y obligatorias en todos los hospitales que tengan un alto número de fracturas. Porque el paciente fracturado osteoporótico es un paciente crónico lleno de comorbilidades y precisa una asistencia integrada y multidisciplinar. Y otra cosa que no hemos aceptado todavía en nuestro país, somos el único país de Europa que no hemos creado lo que se llama los servicios de enlace. ¿Y qué es los servicios de enlace? Pues la conexión entre los especialistas, entre el hospital, entre la atención primaria, que es básica para el diagnóstico, para la prevención, y sobre todo reconocer el papel del personal de enfermería, que puede hacer y hace de hecho, y hay multitud de trabajos publicados, una labor fantástica de prevención, vigilancia de estos pacientes, control del tratamiento y recuperación. Nosotros todavía, por un espíritu no sé si gremial o estúpido, no lo hemos aceptado. Y otra cosa fundamental es que tenemos que incrementar la prevención. Y me gustaría en este señalar que tendríamos que vigilar bastante a nuestra juventud. Yo no puedo terminar sin decir que una persona como yo, dedicado a las manualidades quirúrgicas, pues tengo que agradecer muchísimo a todos los especialistas de las sociedades españolas e internacionales lo mucho que me han enseñado sobre la osteoporosis. Y no solamente me han enseñado, sino que con una generosidad sin límites me han admitido en sus comités científicos, en sus boards y en algunos casos me han hecho hasta presidente, ¿no? Y me gustaría terminar que si enfocásemos este problema con una mayor seriedad y teniendo en cuenta que evitar la osteoporosis supone, y la fractura osteoporótica, supone ahorrar dinero, porque si no los costes económicos de futuro van a ser impresionantes, que deberíamos de añadir vida a los años y no solamente años a la vida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Herrera, por la magnífica lección que comentaré más adelante. Como seguro que diría uno de sus padrinos, tuvimos buen ojo al elegirle para este cometido, con el cual además hemos pagado una deuda doble, una deuda que teníamos con usted y una deuda que teníamos con el Hospital Universitario Miguel Servet. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación vamos a proceder a algo especial en este acto que va a servir para conmemorar el 475 aniversario del privilegio fundacional de la Universidad de Zaragoza. Y a continuación, para ello, tiene la palabra el doctor don Guillermo Fatás Cabeza, profesor emérito de Historia Antigua de la Universidad, que realizará una intervención sobre cómo se creó la Universidad de Zaragoza en conmemoración del 475 aniversario de su privilegio fundacional.
Señor presidente del Gobierno de Aragón y doctor por esta universidad, con la venia, señor rector magnífico, tienen ustedes dos publicaciones editadas para la ocasión por la Universidad de Zaragoza, en las que se transcribe, comenta y traduce el documento fundacional que hay en pantalla, lo cual me ahorrará tiempo y a ustedes también. Y en la lección que ha pronunciado el profesor Herrera sobre osteoporosis hay unas primeras páginas en que también se comenta la coyuntura que nos trae hoy aquí. En pantalla tienen el documento que dio el SER a nuestra universidad. Mi colega y decano, el profesor Eliseo Serrano, y mi colega latinista, la doctora María del Mar Agudo, se lo han dispuesto, traducido y comentado, como les decía. Y si abren ese folleto y despliegan sus tapas, lo tienen en miniatura, reproducido en su totalidad. El documento que ven lo he puesto boca abajo y del revés, lo que se me podría reprochar si no fuera porque en él hay algunos elementos de interés que nos pueden ayudar a verificar su relevancia. Señalo arriba a la derecha uno y en el centro otro. El del centro son dos ranuras de las que pendían y ya no penden dos cintas o lemniscos a los cuales estaba adherido el sello del rey de Aragón, que en ese momento era Carlos I y quinto emperador de Alemania ya en esa fecha, que es la de 1542. Y en el lugar de arriba a la derecha hay un registro muy preciso hecho por la eficiente burocracia de la Cancillería de los Reyes de Aragón, que define y sintetiza en muy pocas palabras de qué se trata, para no tener que desplegar el documento cada vez que uno quiere saber qué pone allí, lee ese privilegio de estudio general en la ciudad de Zaragoza y hace su majestad merced a los maestres y estudiantes que gocen de todos los privilegios que gozan todos los otros estudios generales. Y enumera algunos, empezando por Salamanca, como en los reinos hispánicos era obligado a hacer. Y abajo tiene las dos ranuras en las que todavía quedan pequeñas hilarzas de esos lemniscos o cintas para sujetar el sello real. El documento, que mide 3 palmos de ancho por 2 de alto, lo guarda con mucho mimo el Archivo Municipal de Zaragoza, por razones que veremos enseguida. Dos personajes relevantes en esta ocasión de las Cortes reunidas en la ciudad de Monzón en septiembre de 1542 son el rey de España, cuyo escudo imperial tienen ustedes en pantalla, he preferido poner eso que no un retrato al uso, y su primo, nieto también como él del rey Fernando el Católico, don Hernando de Aragón, que no solo es el arzobispo de Zaragoza, sino el virrey, es un hombre de sangre real en el que Carlos confía, lo mismo que habían hecho su madre y su abuelo don Fernando, lo que explica que el arzobispo de Zaragoza, que luego será inmediatamente de puesta en marcha la universidad su canciller y el responsable del nombramiento del rector, ocupe en un uso que se restauró en esta universidad en 1983 un sitial como patrono histórico de nuestra corporación. Este es el anverso, la cara útil de este documento, que es el que prescribe que se cree una universidad en Zaragoza. Hay una parte superior, dispositiva, y después una amplia zona inferior que no está mal empleada porque se reserva para adverar, autenticar por firmas de muy primer rango lo que se dispone con permiso del rey por acuerdo de las Cortes. Son esas zonas que están señaladas ahora por los recuadros, incluida una abajo más discreta de color blanco. En la primera, que aquí amplío, aunque ya un poco desvaído, se ve yo el rey, firma que utiliza a don Carlos en imitación del que yo creo que fue el primero que la usó nunca, que fue el rey católico. El primero que, en lugar de hacer un signo ni poner su nombre de pila, dijo yo el rey, el nieto
nacido en Flandes, sigue la flecha amarilla, señala la Y final, aunque ya comprendo que en estas pantallas y a este tamaño no se verá bien. Y en la parte inmediatamente inferior, por orden del propio rey que da relevancia al asunto, que no fue el único ni mucho menos que se aprobó en esas Cortes, aparecen las firmas de un notario real, Miguel Clemente, que expresa que está, el documento es auténtico y recoge fielmente lo aprobado en las Cortes. Perrenot, del Consejo Real, y bueno, ¿quién sería Perrenot? Perrenot es, no diré nada de él, salvo que lo retrató el Tiziano, lo cual naturalmente no estaba al alcance de cualquiera. Firma también el Tesorero General del Reino, por lo que pudiera afectarle esta información, y el Proconservador de Aragón, que es una especie de gran canciller de las oficinas, y abajo a la izquierda hay un registro que dice dónde se va a guardar eso en el Archivo Real. Hay copia también en el Archivo Real, que es el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona, y está este otro ejemplar en el Archivo Municipal. En este texto, que naturalmente no desarrollaré para nada porque lo tienen ustedes en la mano, suficientemente bien estudiado, hay un párrafo, una frase dirigida a los representantes de esta ciudad que nos acoge a todos y que dice dilectissimi, se llama muy amados, ¿eh? Y al primero de todos es el jurado segundo, hoy sería el vicealcalde, que es el que ha sido enviado a las Cortes en representación de la ciudad junto con otros tres síndicos para llevar adelante este negocio, cuyo nombre consta, aunque lo hayamos olvidado, Jerónimo de Oriola. Y esta petición, que tendrá satisfacción después de muchos años de insistencia, es la que justifica que nuestro segundo patrono histórico, que se sienta con el arzobispo delante del claustro, sea el alcalde de la inmortal ciudad de Zaragoza. Entre el acuerdo político y el comienzo de las clases pasaron 41 años, lo digo para los que estén pensando en el Canfrán o cosas parecidas. Nil novum sub sole. Era dificultoso, había que conseguir permiso del Papa, en ese tiempo inexcusable, pero en 5 meses hubo 3 papas, por fallecimiento, no por otra cosa. De modo que lo que el primero concedió, el segundo no tuvo tiempo de ratificarlo y el tercero pues tardó un poco más. Así todo, concedidos esos permisos, había el enemigo interior, en este caso nada menos que en forma del virrey de Aragón, no ya don Hernando, fallecido, y en el reinado siguiente, no el de Carlos, sino el de su hijo Felipe II, primero en Aragón, en donde el virrey, cuya casa conocen prácticamente todos los que están aquí, excepto nuestros invitados cubanos y chinos quizá, es el Palacio de Sástago, sede de la Diputación de Zaragoza, porque fue el tercer conde de Sástago, don Artal de Alagón y Martínez de Luna, el que lo mandó construir. Y él, virrey consultado por el soberano acerca de la oportunidad de crear una universidad en la ciudad de Zaragoza, se opone radicalmente y escribe 2 cartas cuyas copias tenemos conservadas en su integridad, una de ellas larguísima, en medida de hoy quizá fueran 6 folios, y otra resumida, que es la que tienen ustedes en pantalla, en la que no deja vicio ni mal augurio por tocar. Dice al rey, por ejemplo, en tierra donde las leyes son tan cortas, o sea, previenen tan poco, castigan escasamente y aun contrarias para castigar delincuentes, no puede ser conveniente el ajuntamiento de semejante gente. Y así serían muchos los delitos que se cometerían en la ciudad de Zaragoza. Ven ustedes que hay 13 objeciones que he enumerado aquí en un solo documento, y ahí es donde dice que serían muchos los delitos que se cometerían en la ciudad de Zaragoza del Ayuntamiento de los Estudiantes. Primero, porque ya se sabe cómo son. Y segundo, porque el que se matricula en la universidad se acoge a un fuero, que entonces era muy potente, tanto como el eclesiástico, y no puede ser sometido por las buenas a juicio de los tribunales ordinarios del rey. Lo cual haría no solo que los estudiantes se excedieran, sino que se matriculase gente indeseable en los cursos de la universidad solo para gozar de esa impunidad
que prometía la generosidad regia a los ayuntamientos de maestros y discípulos. Que de lo sobredicho corre gran riesgo la virtud de la honestidad, entiéndase la de la honestidad, el decoro sexual, en la que se hará mucho exceso. Que si no fuese por la extranjera gente que de Gascuña entra, hay tan poca gente en este reino que no se podría vivir, porque no habría ni quien guardase los ganados, ni quien sirviese a los que no pueden estar sin servicio, ni aun quien labrase la tierra, porque es muy propio de aquella nación, de esta, de la aragonesa, el no querer servir por no sufrir y que el reino es pobrísimo de gente. ¿Quién va a hacer aquí desastre de calcetero y otros oficios de esta calidad, tan necesarios a la República? Y vendráse a perder incluso la labor y la agricultura por no haber quien la trate, pues no habrá labrador ni descontento que no quiera poner a su hijo a estudiar. O sea que esto va a ser el refugio de los vagos. Porque en todos los demás oficios y ejercicios es fácil de conocer si los hombres trabajan, pero en el de las letras no. No se puede echar de ver en muchos días. Ni aun de ellos podrá entender el padre que sea aldeano, a quien dará a entender su hijo que sabe tanto como Santo Tomás, como Bártolo, el de los bártulos, el jurista, o como Galeno. Y cuando los padres se desengañen de esto, ya estarán sus hijos inhábiles para todo otro oficio o comercio. Y así vendrán a parar en el de vagabundos y perdidos. Que sería muy perjudicial el mucho número de abogados porque moverían pleitos injustos y moverían unos contra otros muchas opiniones falsas. Y en fin, que el haber universidad en Zaragoza, será causa de encarecerse los mantenimientos. Encima va a subir la vida con los alquileres y las comidas, etc. De modo que el señor virrey era el enemigo número uno, ¿no? Que de lo dicho resulta no ser conveniente la universidad en Zaragoza. Y esa era la opinión de la primera autoridad después del rey. No obstante eso, iba a decir, se consiguió poner en marcha, gracias al esfuerzo del prior Cervuna, hombre de mucha rasmia, que acabó su vida siendo obispo de Tarazona, que se negó a ser el primer rector, porque creía que no sabía lo suficiente y que puso los primeros edificios y pagó las primeras sueldos de cátedras. Y en 1588, a los 5 años de haberse dado la primera enseñanza para San Lucas, o sea, 18 de octubre, se editó este pasquín barato, no entraré a enjuiciar sus características de imprenta, pero se ve que no había dinero, son todo motivos reaprovechados, que dice, con mucha gracia, sin querer, en la Universidad y Estudio General de la Universidad de Zaragoza, a la cual, con el buen suceso que ha tenido, esto es puro marketing, concurre grande número de estudiantes de todas partes por el mucho aprovechamiento y por la comodidad de la ciudad, se proseguirán desde el día de San Lucas que viene de este presente año 1588 las lecciones de teología, cánones, leyes, medicina, anatomía, que también se decía así, no tiene nada que ver con el ano, es otra manera de decir anatomía en griego, con su ejercicio en la casa hecha para este efecto, y cirugía y artes, comenzando cursos, retórica, latinidad y griego. Leerán catedráticos de grande erudición con mucho ejercicio, en lo cual continuamos, y particular cuidado del aprovechamiento y buenas costumbres de los estudiantes, y se darán grados en todas ciencias, como acaba de verse hoy. No obstante eso, un neerlandés, notario apostólico y arquero noble del séquito de Felipe II de paso por la tierra, en sus memorias apunta más o menos en esas fechas. En el año 1583 se instituyó una academia en Zaragoza, pero no sé si será cosa duradera por los pequeños salarios que cada año pagan a los maestros de ella. O sea, que como ven, tampoco esto es un cambio revolucionario. Así todo hemos llegado hasta aquí. Invocando a los manes de esta vieja universidad que tiene antecedentes en el siglo anterior, en el siglo XV, la Universidad de Zaragoza no salió de la nada,
está viviendo un presente, como siempre, sin abundancia económica, pero con abundancia de esfuerzo. El futuro es nuestra generación la que lo está empezando a escribir y está en manos, sobre todo, de los actuales gobernantes de la universidad con su rector en cabeza. Y evocando el viejo Vítor académico, creo que les puedo pedir conmigo que mentalmente le pidan al alma mater, a la madre nutricia César Augustana, que viva, que crezca, que esté fuerte y que siga floreciendo. Muchas gracias. Gracias por su, como era de esperar, amena y erudita exposición, profesor Fatás, que ha recordado que esta universidad vivió con problemas desde sus inicios y a pesar de ello ha subsistido. Aparte, no se conformen con la presentación del profesor Fatás. Yo les aconsejo que lo lean. Gracias, profesor Eliseo Serrano. Es realmente magnífico el trabajo que se ha hecho. Bien, a continuación tiene la palabra el secretario general. Voy a resumir brevemente el contenido del acuerdo de 24 de noviembre de 2016 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se concede la medalla de la universidad. La medalla de la Universidad de Zaragoza es la distinción que otorga esta universidad como expresión de su reconocimiento a personas físicas o jurídicas. José Martí Pérez, nacido en La Habana en 1583 y fallecido en 1895, además de sus facetas como político republicano, democrático, acreditado pensador y reconocido escritor, periodista, filósofo y poeta cubano, es un ilustre egresado de nuestra universidad. Laborioso y brillante, durante sus estudios de Derecho y Filosofía y Letras en Zaragoza, redacta algunas de sus obras con diversa orientación e intenciones. Es de notar su análisis histórico-político, La República Española ante la Revolución Cubana, en la que pide a España un cambio de actitud en su administración de las tierras cubanas. En Zaragoza conoce a Blanca Montalvo, de la que se enamora. Martí menciona este amor y su afecto por Zaragoza, Aragón y España, en un poema que incluirá en sus difundidos versos sencillos. El propio paraninfo de nuestra universidad alberga una placa en la que Martí expresa su aprecio por Aragón, al que tiene en su corazón. A todo ello debe añadirse la creación de la Cátedra José Martí, con sede en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, que viene desarrollando desde tiempo una actividad de cooperación y colaboración con la Universidad de La Habana para satisfacer la necesidad de acciones e intercambios en ámbitos vinculados a aspectos humanísticos, científicos y técnicos, coadyuvando a una mejor comunicación y cooperación entre los diferentes pueblos y comunidades y situando a la Universidad de Zaragoza en una privilegiada posición y compromiso con la sociedad y con la cultura cubanas, así como con las ideas de libertad y dignidad humanas. La Universidad de Zaragoza quiere reconocer con esta distinción a título póstumo la trayectoria y la estrecha relación de José Martí con esta, lo que implica también un reconocimiento y tributo a un país hermano y, por consiguiente, a los ciudadanos y al mismo pueblo de Cuba por parte de la que fue su universidad, la de Zaragoza. Por todo ello, el Consejo de Gobierno acuerda conceder la medalla de la Universidad de Zaragoza a don José Martí Pérez a título póstumo. El rector hará entrega de la medalla de oro de la Universidad de Zaragoza a la presidenta de la Cátedra José Martí de la Universidad de La Habana, doctora doña Francisca López Cibeiro. Le acompañan en el estrado la doctora Yolanda Polo Redondo, vicerrectora de Cultura y Proyección Social, y el doctor Eliseo Serrano Martín, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
Señor rector de la ilustre Universidad de Zaragoza, don José Antonio Mayoral Murillo. Embajador de Cuba en España, señor Eugenio Martínez. Autoridades que nos acompañan, señores miembros del Consejo de Gobierno, profesores y demás invitados presentes en este acto. Cuba, España, Aragón, Martí. ¿Quién dijo que para esta tierra tenía un lugar franco, fiero, fiel, sin saña? Es, por tanto, una extraordinaria emoción estar aquí, en Aragón, en Zaragoza, en la universidad donde se graduó el cubano mayor que pensó en su patria, que no aprendió a odiar, que vivió en este sitio situaciones que habrían de ser una gran experiencia en su vida, que luchó por la independencia de su Cuba, por nuestra América, por el mejoramiento humano en el cual tenía fe. La Universidad de Zaragoza, en ocasión de su 475 aniversario y por decisión de su Consejo de Gobierno, rinde tributo a su egresado de licenciatura en Derecho Civil y Canónico y de Filosofía y Letras de manera póstuma. Por lo cual Cuba, mi país, siento una profunda gratitud. Debo decir también que la Oficina del Programa Martiano y todas las instituciones martianas de Cuba se sienten muy honradas con esta decisión y la invitación cursada. Al tiempo que quien ha sido designada para recibir a nombre de la oficina y de Cuba tan alta distinción, no podía siquiera soñar desde la cátedra martiana de la Universidad de La Habana con tan extraordinario honor como el de hoy. Recibir un reconocimiento a José Martí en el lugar que describió desde su más profundo sentimiento en versos maravillosos. Quiero a la tierra amarilla que baña el Ebro lodoso. Quiero el pilar azuloso de Lanuza y de Padilla. Pensar en Martí es pensar en lo mejor del ser humano. Aquel joven, a los 20 años, en mayo de 1873, llegó a este sitio donde, según consignó, tuvo un buen amigo y quiso a una mujer. El desterrado creció extraordinariamente, no solo en su formación profesional, sino en su condición de cubano, de revolucionario, de persona capaz de las mejores ideas del bien y del mayor sacrificio en aras de ello. Creció también en la observación de la lucha de un pueblo que le llevó a decir: estimo a quien de un revés echa por tierra a un tirano. Lo estimo si es un cubano, lo estimo si aragonés. El recuerdo de esta tierra lo acompañó toda la vida. Al describir la obra de Raimundo Madrazo, podía decir con pleno conocimiento que el sol de España y el cielo de Zaragoza habían provisto de la luz alegre que presta una sonrisa a sus cuadros más serios. O también recordar su visita al teatro cuando paseaba en la almenada y morisca Zaragoza por las márgenes históricas del Ebro Turbio. José Martí dedicó su vida, hasta su caída en combate en 1895, a preparar la revolución que debía terminar con el dominio colonial en Cuba y Puerto Rico, las últimas posesiones hispanas en América. Pero el objetivo no era solo la independencia. Su proyecto transformador de nuestras sociedades era de mayor alcance. Como afirmó en su extraordinario ensayo Nuestra América, el problema de la independencia no era el cambio de formas, sino el cambio de espíritus. Para lo cual planteaba el camino. Con los oprimidos había que hacer causa común para afianzar el sistema opuesto al sistema y hábitos de mando de los opresores. Y si bien en el caso de la América Latina no se había completado ese proceso, afirmaba que esos países se salvarían porque a América le estaba naciendo el hombre real. Cuba debía asumir esas experiencias y en la nueva época cumplir los deberes que la naturaleza le había impuesto en el continente. En su programa, el conocido como Manifiesto de Montecristi, planteó los objetivos generales de la revolución que debía realizarse
y para la cual la guerra era el medio necesario. Y afirmó que esa guerra no era contra el español respetuoso hacia los cubanos, no era el odio a España el motor impulsor de su proyecto, sino la obra de redención de un pueblo donde tendría espacio el español que no era enemigo. Allí declaró la voluntad de respetar y hacer que se respete al español neutral y honrado en la guerra y después de ella, y de ser piadosa con el arrepentimiento e inflexible solo con el vicio, el crimen y la inhumanidad. El revolucionario Martí fue también el gran poeta que, al concebir los versos de amor paterno quizás más hermosos que se hayan escrito en lengua española, dedicó a su hijo, a quien aquí llama príncipe enano, mi caballero, mi pequeñuelo, mi reyesillo, mi despensero, la importante declaración de sus más profundos e íntimos presupuestos. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti. Con esto estaba mostrando, en momento de tan personal sentimiento, los valores que guiaban su vida. Aquel joven escribiría reflexiones tan hermosas y nobles como cuando se regocijaba al considerar que una gran montaña parece menor cuando está rodeada de colinas. Y afirmaba que esta es la época en que las colinas están encimando a las montañas, en que las cumbres se van deshaciendo en llanuras, lo cual era preludio de un porvenir cercano en que todas las llanuras serán cumbres. Esto era motivo de satisfacción para Martí, pues con el descenso de las eminencias suben de nivel los llanos, lo que hará más fácil el tránsito por la tierra. Para él, el hombre pierde en beneficio de los hombres. Y si bien comprendía que a los privilegiados de alma baja no satisfacía esa expansión a la masa, a los de corazón gallardo y generoso sí placería que el genio fuera pasando de individual a colectivo. El joven Martí, que estuvo en Zaragoza, consideró siempre, desde edad muy temprana, que toda la vida es deber. En su criterio, el cumplimiento del deber resultaba esencial para la conducta humana, el deber de hacer el bien, el deber de trabajar y luchar por el ser humano. Por ello escribió a su amigo Juan Gualberto Gómez cuando se aprestaba a partir para incorporarse a la guerra que había convocado en Cuba: conquistaremos toda la justicia. Ese propósito de justicia plena, de lograr una república con todos y para el bien de todos, lo llevó también a concebir la guerra de independencia de Cuba como suceso de gran alcance humano y servicio oportuno que el heroísmo juicioso de las Antillas presta a la firmeza y trato justo de las naciones americanas y al equilibrio aún vacilante del mundo. En nombre del gran cubano egresado de esta universidad, de Cuba y sus hijos, muchas gracias a esta ilustre institución por el honor que se hace a Martí, y con ello a Cuba y a los cubanos. Nuestra gratitud en este día es parte de los lazos que unen a la tierra aragonesa con la cubana a través del gran Martí. No es posible para alguien de Cuba dejar de amar a este pueblo que despertó su admiración, como lo hizo al recordar a las mujeres de Zaragoza, que calificó de heroicas cuando quemaban con agua hirviendo las cabezas humanas de los franceses invasores. La capacidad de luchar por una causa justa, la defensa del suelo patrio, el trabajo en bien de la humanidad, el respeto a la dignidad plena del hombre, fueron para él los máximos valores de un ser humano, cubano, aragonés, de cualquier lugar. Si las mujeres y hombres de este planeta los incorporáramos a nuestro sentido de vida, seríamos mejores. El género humano sería más noble y feliz. Por Cuba, por Martí, gracias a todos.
Acuerdo de 24 de noviembre de 2016 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se acuña como distinción la medalla conmemorativa del 475 aniversario del privilegio fundacional de la Universidad de Zaragoza y su concesión. En varias ocasiones señaladas, con significado conmemorativo, la Universidad de Zaragoza ha acuñado medallas para recordatorio duradero del aniversario. Se trata de objetos de arte medallístico con los que se obsequia y distingue, por la ocasión de que se trate, a personas físicas o jurídicas a quienes se desea manifestar oficialmente gratitud y respeto. En virtud de lo expuesto y con esta última finalidad, a propuesta del rector y como recordatorio de dicho aniversario, el Consejo de Gobierno de la Universidad acuerda acuñar como distinción una medalla conmemorativa del 475 aniversario del privilegio fundacional de la Universidad de Zaragoza. Distinguir con la citada medalla a la doctora Sulín, en reconocimiento a su destacado papel en lo que ha sido un complejo proceso conducente a la creación del Instituto Confucio en Zaragoza, contribuyendo con ello a la difusión de la lengua y la literatura chinas, así como a la cooperación académica y científica entre China y España, que abre espacios y oportunidades para la proyección internacional de la Universidad de Zaragoza, sentando con ello las bases para la apertura de nuevas vías de colaboración con las universidades y el pueblo chinos en el campo de la docencia, de la investigación y de la cultura. El rector hará entrega de la medalla conmemorativa a la doctora Sulín. Le acompañan en el estrado el doctor Francisco Beltrán Lloris, vicerrector de Internacionalización y Cooperación, y el doctor Enrique García Pascual, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. Excelentísimo señor rector, excelentísimo señor presidente del Gobierno de Aragón, excelentísimo señor alcalde de Zaragoza, excelentísimo señor embajador de Cuba, la consejera de Cultura de la Embajada Española en China, autoridades. 亲爱的老师们、同学们、女士们、先生们、朋友们，buenos días. Queridos profesores, alumnos, señoras, señores y queridos amigos, buenos días. 非常感谢何塞校长 邀请我参加今天这么隆重的萨拉戈萨大学475周年的这个庆典，也非常感谢校长刚才授予我的荣誉勋章。 En primer lugar, quiero agradecer al señor rector de la Universidad de Zaragoza por invitarme a asistir a este acto conmemorativo por motivo del 475 aniversario de la Fundación de la Universidad de Zaragoza. Y también quiero agradecer al señor rector por concederme esta medalla. En este momento, me siento muy emocionada,
y tengo un sentimiento bastante complejo. 我高兴的非常激动的是呢，我能够有幸呢参加这个萨拉克萨大学这么隆重的这个475周年庆典。那么看见这么漂亮的，这么美丽的，我从来没有见过这么好的一个就是学校的那个讲学大厅，然后感受的这个就是。 我们在座的所有人对萨拉克萨大学的这个深厚的感情。 Lo que me emociona porque estoy en un acto solemne, estando en un edificio histórico y asistir a este acto conmemorativo tan importante tanto para la ciudad como para la Universidad de Zaragoza y para mí es un gran honor. 但是我这个难过的是呢。 我特别特别的后悔，应该早点学习西班牙语。我就刚才那么就是校长说什么我也没听懂，那么这个主持人说什么我也没有听懂，然后这个科学就是那个刚才医学教授讲那个学术报告啊，还有我们这个文学教授讲这个萨拉克萨大学的成立的历史啊，大家都在。 会心的笑，我也特别跟着笑了，但是我不知道什么意思，就完全听不懂，我只能听，就使劲的听，只能听懂一句话，就 muchas gracias. Para mí es bueno a la vez me da un poco de tristeza porque tengo un fuerte arrepentimiento de no haber estudiado español. Porque he oído los discursos de los magníficos doctores sobre el desarrollo de la medicina y así como la historia de esta universidad, que debe tener unas anécdotas engañables, pero siento muchísimo que solamente he entendido muchas gracias. 无论如何，我会永远铭记今天的这个隆重的庆典。 Pero de todas formas, este acto de hoy lo guardaré para, en mi corazón para siempre. 无论如何呢，我回去之后呢，一定要立刻到北京的塞万提斯学院去学西班牙语。 Y empezaré a aprender español en el Instituto Cervantes de Pekín de forma inmediata. 要不然今天这样的场合，我真的是非常尴尬。我的朋友这个Francisca。 他昨天晚上就跟我讲了，他只讲9分钟，但是我刚才看表啊，他已经讲了12分钟，我呢还需要翻译，但是呢规定我只能讲5分钟，所以我什么也讲不了。 Y además mi amiga Francisca anoche me comentó que iba a hablar solamente 9 minutos, pero he mirado el reloj y he controlado el tiempo, ha hablado 12 minutos. Y a mí solamente me han dado 5 minutos, pero necesito también traducción, así que no sé qué hacer. 所以大家一定要原谅我，你们下面讲，就是觉得我讲的不怎么样，不是因为我不会讲，是因为我不会说西班牙语。 Así que me perdonen todos ustedes por mi discurso que quizá no tiene tantas ideas brillantes, ¿no? No es porque no las tengo, sino que es que no sé en español expresarme. 那么孔子学院呢是中国向世界推广汉语和文化的机构，就像推广西班牙语和文化的这个塞万提斯学院一样。 El Instituto Confucio es una institución de promoción de la lengua y cultura china, igual que el Instituto Cervantes, o sea que su función de promoción de la lengua y cultura española. Nuestra misión es ayudar con toda transparencia y sinceridad a todo el mundo que quiera aprender y conocer la cultura china y su lengua y así a través del idioma pues conseguir un entendimiento para contribuir al desarrollo pacífico del mundo. Ahora ya tenemos establecidos Institutos Confucios en más de 140 países del mundo. 孔子是2500多年前中国伟大的教育家和思想家，
他主张人与人之间的关系要和而不同，他己所不欲，勿施于人的格言已经被世界人民所公认，并被铭刻在了联合国大厅的墙壁上。中国政府以他的名字命名孔子学院，就是要遵循和实践他的伟大思想。 Como saben ustedes, Confucio es un gran maestro y pensador de la historia de China. Sus frases célebres aquí me permitan recitar: el noble hombre puede convivir perfectamente con los demás siendo diferente. Lo que no quieres para ti mismo, no lo impongas a los demás. Estas frases ya son muy conocidas y están inscritas en los murales de las Naciones Unidas. El gobierno chino ha querido denominar nuestra institución como Instituto Confucio precisamente para poder llevar a cabo en práctica sus grandes ideales. 我是去年7月5号呢，在北京认识何塞校长的。 Conocí al señor José Antonio Mayoral en Pekín el 5 de julio del año pasado. 那天呢，他率团访问汉办，而且告诉我呢，中国是他上任校长之后的首访之国，而且汉办是他此行的首访之地。 Aquel día nos visitó junto con su delegación y me dijo que China es el primer país que visitaba después de asumir su mandato como rector de la Universidad de Zaragoza y Hanban es su primera visita en China. 何塞校长表达了开办孔子学院的热切愿望，使我深受感动，我们当场就决定呢，双方 合作签署了这个开办孔子学院的协议，这么迅速的行动呢，在孔子学院的发展12年发展历史上从来没有过。 Y el señor rector me expresó el fuerte deseo de establecer un instituto Confucio aquí en Zaragoza como una plataforma, una iniciativa estratégica para estrechar el intercambio con China. Y sus palabras me conmovieron y tomamos la decisión de firmar el acuerdo de establecimiento. 我相信呢，有何塞校长和全校师生的努力，有汉办和南京工业大学的支持，萨拉克萨大学孔子学院一定会取得巨大的成功。Confío plenamente que con el trabajo y esfuerzo del señor rector, junto con sus profesores y alumnos de la universidad, también con el apoyo de Hanban y la Universidad de Nanjing Tech, el Instituto Confucio de Zaragoza tendrá mucho éxito. 女士们、先生们、朋友们。 中国和西班牙的友好关系源远流长，近些年来，两国的关系不断的深入发展。 Señoras, señores, amigos, China y España siempre han mantenido una relación de amistad desde tiempos remotos y recientemente esta relación se ve más estrecha y más profunda. 中国国家主席习近平关于“一带一路”的倡议得到了西班牙的积极响应。 Y el planteamiento del presidente del gobierno chino, el señor Xi Jinping, sobre una franja y una ruta también tuvo muy buena acogida en España. 2014年呢，我们贯穿新丝绸之路经济带，横贯整个欧亚大陆7个国家的义乌到马德里的中欧班列开通了，15天就到，这是我们两国，这个。 En noviembre de 2014, el tren que atraviesa toda Asia y Europa, que hace un recorrido por 7 países de Asia y Europa, empezó a operar con salida de la ciudad china Yiwu y con destino a Madrid. Es una actuación y también pone de manifiesto la práctica de cooperación entre ambos países. 中国呢已经成为西班牙在欧盟以外最大的贸易伙伴，西班牙则是中国在欧盟的第6大贸易伙伴。去年呢，我们有30多万中国游客来西班牙旅游。 China se ha convertido en primer socio comercial para España en los terceros países. Mientras España es el sexto socio de China en la Unión Europea. El año pasado, más de 300.000 turistas chinos han visitado España.
语言是沟通人们心灵的钥匙。目前，中国有70多所大学开设了西班牙专业，加上北京塞万提斯学院在教授西语、西班牙语。总计呢，在读的学生呢超过了15000人。 La lengua es la clave de comunicación entre la gente. Actualmente en China más de 70 universidades tienen cursos de español. El Instituto Cervantes de Pekín también imparte clases de español. Sumando, podemos decir que en China actualmente 14.000 personas están estudiando español. 西班牙现在有8所孔子学院和10个中小学孔子课堂，加上一些大学开设的汉语课程，学员总数大概也超过了15000人。 En España actualmente en los 8 institutos Confucios y aulas, 10 aulas Confucio, más las universidades que tienen cursos de chino, total número de estudiantes de chino ya llega más de 10.000. 这种数字呢，从跟以前10年前相比呢，双方都有成倍的增长，在欧盟国家名列前茅。 Y el número de estudiantes, tanto de chino como de español, si comparamos con hace 10 años, se ha multiplicado y siendo cifras muy destacadas en los países europeos. 但是呢，如果我们把它与现实生活中的实际需要来相比的话呢，还是有很大的差距。 Pero si comparamos con la demanda real de la sociedad, todavía queda mucho camino por recorrer. 所以呢，孔子学院呢，义不容辞，任重道远。 Por eso el Instituto Confucio todavía tiene un largo recorrido. 在此，我真诚地欢迎萨拉克萨大学的同学们到孔子学院来学习汉语，越多越好。因为学了汉语呢，就能帮助你们毕业后找到好的工作，会让你们的青春梦想插上翅膀，飞向中国，飞向"一带一路"，飞向全世界。 Y aquí quiero invitar a los alumnos de la Universidad de Zaragoza a nuestro instituto a aprender chino. Cuanto más gente, mejor. Porque dominando el idioma chino os ayudará a encontrar mejor empleo, os ayudará a realizar vuestros sueños y os ayudará a llegar más lejos. 举世闻名的西班牙作家塞万提斯说过，这个塞万提斯在全中国是家喻户晓的啊，努力是成功之母，让我们携手努力，为增进中西两国教育文化交流与合作做出更大的贡献。 El gran escritor español, que es muy famoso entre las familias chinas, solía decir que la diligencia es la madre de la buena suerte. Espero que trabajemos juntos para impulsar el intercambio y cooperación cultural educativa entre China y España. 衷心的祝愿萨拉克萨大学明天更加美好，祝愿中西两国人民的友谊万古长青。Muchas gracias. Y deseo prosperidad y más éxito para la Universidad de Zaragoza. Y que la amistad entre China y España sea para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Francisca López Ibera, Sisier, doctora Sulín, por sus palabras. Muchas gracias, doctora Sanlí, por la magnífica labor de traducción. Excelentísimo señor presidente del Gobierno de Aragón, excelentísimo señor embajador de Cuba en España, don Eugenio Martínez Enríquez, excelentísima señora presidenta de las Cortes de Aragón, excelentísimo señor delegado del Gobierno de Aragón, patronos, arzobispo, alcalde de nuestra ciudad, señor Justicia de Aragón, señora consejera de Innovación, Investigación y Universidad y señor consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, autoridades civiles, judiciales, militares, parlamentarios, representantes de la sociedad civil, permítanme dar la bienvenida especial a nuestros invitados para el día de hoy, don Jorge Sainz, secretario general de Universidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, muchas gracias por acompañarnos,
A nuestros invitados cubanos, aparte del señor embajador, nos acompaña también la consejera cultural, doña Natacha Díaz Argüelles, y como han escuchado, la profesora Francisca López Ibeira. A nuestros invitados de la República Popular de China, la doctora Shulin, que fue la directora de los Institutos Confucio, a la subdirectora de la División de Asuntos Generales, la doctora Li Yuan, también a la responsable de Cultura de la Embajada China en España y a los responsables de los Institutos Confucio en Europa, España, y al futuro director del Instituto Confucio en nuestra universidad. Señor presidente del Consejo Social, señora defensora universitaria, señor rector de la Universidad de San Jorge, rectores que nos acompañáis, vicepresidente ejecutivo del Campus Iberus, autoridades académicas, miembros del PDI, del personal de administración y servicios, estudiantes, señoras y señores. Este año, esta celebración de la festividad de la Universidad de Zaragoza lo es también de una importante efemérides, como ha sido glosada, el 475 aniversario del privilegio fundacional de la misma, así como de la entrega conmemorativa de la medalla de este acto a la doctora Shulin por el apoyo prestado a nuestra universidad en la creación del Instituto Confucio. Es también la primera festividad de la Universidad de Zaragoza que me honro en presidir como rector, por lo que quiero aprovecharla para mostrar mi agradecimiento a mi predecesor en el cargo, mi amigo, el profesor doctor don Manuel López Pérez, que recientemente ha recibido la concesión del Premio Aragón otorgado por nuestro Gobierno, un premio que en su persona honra a toda la universidad. Enhorabuena, amigo Manolo. Todos los años aprovechamos esta festividad para proceder a la entrega de los premios extraordinarios de doctorado del pasado curso académico. El doctorado, la máxima cualificación académica que imparte una universidad, y la entrega de estos premios simboliza el homenaje que hacemos al talento y al esfuerzo de nuestros estudiantes. Mi más sincera felicitación a todos ustedes y también mi agradecimiento. Verles así, verles en esta situación con el premio extraordinario, justifica el trabajo diario de nuestros profesores e investigadores. Quiero dirigirme también a los miembros de nuestra comunidad que han pasado la situación de jubilación. Habéis ofrecido toda vuestra actividad laboral con voluntad de servicio a la universidad, una voluntad de servicio generosa, y ahora llegáis, espero que con alegría, a vuestra merecida jubilación. Recibid el mayor reconocimiento por parte de esta institución, vuestra institución. Representado el agradecimiento en este pequeño pero sentido regalo que os acabamos de entregar. Muchas gracias por los años dedicados a la Universidad Pública de Aragón. Una parte fundamental de cualquier acto la constituye la elección magistral. En esta ocasión hemos tenido el honor de que haya aceptado pronunciarla un auténtico maestro, el doctor don Antonio Herrera Rodríguez, catedrático emérito de traumatología y ortopedia de la Facultad de Medicina, que ha elegido para ello un tema, como ustedes saben, de gran actualidad, la osteoporosis. La elección ha sido un ejemplo de enseñanza universitaria. No solo nos ha instruido, sino que nos ha deleitado con sus palabras. Gracias también por respetar la brevedad del tiempo impuesta por el protocolo. Solo quien sabe mucho es capaz de sintetizar los conocimientos con tanta claridad. Mi más sincera felicitación por su intervención y mi agradecimiento por su dedicación y voluntad de servicio a la universidad. Muchas gracias, profesor Herrera, amigo Antonio, por haber aceptado esta invitación. Como les decía al inicio de mi intervención, si la festividad de la universidad es siempre un día de celebración, hoy reviste un carácter especial, ya que en este acto conmemoramos la efeméride de nuestro nacimiento, gracias al privilegio otorgado el 10 de septiembre de 1542 por el emperador Carlos V en Monzón, donde estaba presente con motivo de la celebración de las Cortes de Aragón. Gracias, Guillermo, gracias, profesor Fatás, por haber aceptado nuestra invitación para explicarnos cómo se creó la Universidad de Zaragoza y los problemas que tuvo para arrancar. Gracias por la claridad y la precisión. Yo creo que nadie podría haberlo hecho mejor. Gracias también al profesor Eliseo Serrano por haber plasmado por escrito, con la erudición y precisión que le son reconocidas, la importancia de este hecho. Resulta difícil pensar en alguien capaz de hacerlo con mejor pluma. Hemos querido prestigiar este acto solemne con la concesión de la medalla de la universidad
a título póstumo a uno de nuestros estudiantes más reconocidos a nivel internacional, José Martí, que estudió aquí Derecho y Filosofía y Letras en nuestra universidad, en el antiguo edificio de la Plaza de la Magdalena, y que por motivos económicos no pudo en aquel momento solicitar los correspondientes títulos. La medalla de la universidad es la distinción que otorga esta como expresión de su reconocimiento a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, de sobresaliente prestigio en las letras, las artes, las ciencias, la docencia, la investigación, la creación o la dedicación a los demás. Y solo puede concederse una por curso. ¿Quién mejor que José Martí, que supo trasladar valores de libertad y plasmar en sus versos los valores de su tremenda humanidad para recibirla en esta ocasión extraordinaria? Profesora doctora López Ibeira, presidenta de la Cátedra José Martí de la Universidad de La Habana, nos honra que sea usted destacada historiadora y erudita, Premio Nacional de Historia, con estrechos vínculos con nuestra universidad y conocedora de la obra de José Martí, quien recoja esta distinción. Querida Francisca, embajador de Cuba en España, consejera cultural de la Embajada, os ruego que transmitáis al pueblo cubano el honor que ha sido para nosotros contar en nuestras aulas con la presencia de vuestro libertador. Ruego que hago extensivo perdón, a los representantes presentes en la sala también de la Academia. Permítanme que exprese nuestro cariño con palabras menos pobres que las mías, con las palabras de Martí. Cuba nos une en extranjero suelo, auras de Cuba nuestro amor desea. Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo, Cuba en tu libro mi palabra sea. La Universidad de Zaragoza desea con esta conmemoración poner de manifiesto no solo su larga trayectoria como institución de enseñanza e investigación, sino también su vocación de adaptarse a las nuevas condiciones que exige el proceso de mundialización. Así, con motivo de esta celebración, el pasado 24 de noviembre, como ha sido dicho, el Consejo de Gobierno acordó acuñar una medalla conmemorativa, medalla única, que se había de entregar en este acto a una persona física o jurídica que se haya distinguido también por su trayectoria y por el impacto de la misma en nuestra universidad. Por estos motivos, acordó distinguir con esta medalla a la doctora Shulin, en reconocimiento por su trayectoria en distintos puestos de responsabilidad en su país, en sedes diplomáticas del mismo. Quiero destacar su labor en la dirección de la Oficina Central del Instituto Confucio, Hanban, y su destacada actuación con objeto de crear una sede de este instituto en la Universidad de Zaragoza, en nuestra ciudad, que va a contribuir sin duda a la difusión de la lengua, la cultura y la literatura chinas y al incremento de la cooperación académica y científica entre nuestros países y entre la Universidad de Zaragoza y las universidades chinas, como ya ocurre con nuestro partner, el Instituto Confucio de la Universidad de Nanjing Tech, así como mejorar nuestra proyección internacional. Gracias por todo ello, doctora Shulin. En este acto combinamos dos líneas que deben estar siempre presentes en la vida universitaria. Por una parte, la traducción. Por ello, recogemos nuestros orígenes, los conmemoramos, homenajeamos a uno de nuestros más importantes estudiantes y honramos al personal que se ha jubilado. Por otra, la modernidad, reconociendo a los nuevos doctores y celebrando nuestra proyección internacional con dos países amigos, una muestra de nuestro empeño en abrir la Universidad de Zaragoza al mundo. Esta universidad que ha pervivido a lo largo de tantos años porque ha sabido adaptarse a los tiempos, adaptando su oferta académica, su impulso investigador y de transferencia y su estructura a las necesidades de cada momento. Es el momento de ganar con agrupaciones estratégicas nuestros centros mixtos con el CSIC, el Campus Iberus. Gracias, Julio, por acompañarnos. Es momento de abrirse más allá de nuestras fronteras, como ya hacen nuestros investigadores, empujando acciones que favorezcan la movilidad de nuestros estudiantes, del personal de administración y servicios, del PDI. El Instituto Confucio y el acuerdo de movilidad firmado hace dos semanas con el Ministerio de Educación de la República Popular de China son muestras del camino a seguir. Es también un acto dirigido a la sociedad, en el que damos cuenta de nuestra actividad a los diversos sectores de la misma representados por sus autoridades. Nuestra apuesta por la rendición de cuentas y la transparencia se viene plasmando en distintas acciones. La más reciente es la creación con el Consejo Social de la Oficina de Control Presupuestario. Gracias, señor presidente, por su impulso en esta acción y por su presencia en este acto, y también por la atención que dedica a la universidad. Quiero retirar nuestro apoyo al Pacto por la Ciencia, que ya ha visto reflejados sus primeros resultados en la partida dedicada a I+D+I en el proyecto de presupuestos y a la Ley de la Ciencia, así como nuestro ofrecimiento sincero para trabajar apoyando la adaptación de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón y en la consolidación de un sistema de financiación de la universidad que permita asegurar su calidad.
Nos consta su apoyo a la educación pública y nos consta su apoyo, presidente, a la educación pública universitaria. Debemos de trabajar juntos para favorecer el acceso de todos y todas los ciudadanos a la educación superior, con medidas que la hagan compatible con la viabilidad de la institución. Conociendo su talento y su aprecio por esta universidad, no me cabe duda de que lo vamos a lograr. Es tiempo de terminar, ya que, como dijo Confucio, la sabiduría se preocupa en ser lenta en sus discursos y diligente en sus acciones. Por ello, termino felicitando a todos en este día de alegría para la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor presidente del Gobierno de Aragón. Señor rector de la Universidad de Zaragoza, presidenta de las Cortes, delegado del Gobierno, alcalde de la ciudad de Zaragoza, presidente del Consejo Económico y Social de la Universidad, autoridades civiles, militares, religiosas, representantes de las Cortes de Aragón, profesores, alumnos, queridas amigas, queridos amigos, después de asistir complacido a los reconocimientos que hoy ha hecho aquí la Universidad de Zaragoza, reconocimientos a los que me sumo, después de asistir a la clase magistral del doctor Herrera, que ha demostrado que las mentes preclaras también pueden ser útiles, después de asistir a otra muestra de la implacable y florida oratoria del profesor Fatás, que ha vuelto a poner de manifiesto que hay pocas cosas nuevas bajo el sol, después de escuchar las amabilísimas palabras del rector de Zaragoza, me apresto a declarar a todos ustedes que asisto con mucha complacencia, con mucha satisfacción, al acto solemne de la Universidad de conmemoración del 475 aniversario de la fundación de la misma, una efeméride que coincide con el 35º aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón, con el 10º aniversario de la reforma del mismo y con el año en el que, por primera vez, un ex-rector de la Universidad de Zaragoza recibe el Premio Aragón. Debido a innumerables méritos contraídos por mi buen amigo don Manuel López, entre los que evidentemente destaca su brillante trayectoria, su sacrificada trayectoria, su provechosa trayectoria como rector de esta universidad. Saben ustedes que para mí, en el ejercicio de mi presidencia del Gobierno de Aragón, la idea de alma mater está plenamente interiorizada. Entiendo efectivamente la universidad como alma mater, como alma nutricia de la sociedad aragonesa, como alma nutricia de Aragón. La entiendo, la valoro, la considero como motor económico, cultural y civil de nuestra tierra, de nuestra sociedad. La entiendo de manera indiscutible como la prometora por excelencia de los liderazgos sociales, económicos y culturales que relevarán a los que en este momento los ejercemos con mejor o peor fortuna. Y sobre todo la propongo como líder ella misma de procesos que son absolutamente fundamentales para el devenir satisfactorio, para el devenir saludable de nuestra sociedad. Promotora de igualdad, en un momento de nuestra historia en la que la desigualdad es uno de los principales problemas, promotora de innovación, algo que es por definición la propia universidad, y también como punta de lanza de un Aragón universal, de un Aragón moderno, que es lo que podemos ser con plenitud si nos quitamos de encima ciertos complejos que durante siglos, durante décadas nos han atenazado. Lo cierto es que son estos criterios, estas ideas, estos conceptos los que atraviesan de cabo a rabo la acción del Gobierno que tengo el honor de presidir. Los criterios, las razones, los conceptos que de alguna forma le dan razón de ser. Les decía que la desigualdad es seguramente la principal lacra de nuestro tiempo. Lo he dicho muchas veces. No solo es éticamente
inaceptable. No solo es económicamente ineficiente, es que además es casi con toda seguridad el principal disolvente de nuestra democracia. En general, las políticas de un gobierno autonómico, por el elenco competencial que le asigna la Constitución y los respectivos estatutos de autonomía, en general digo, las políticas públicas que tenemos encomendadas van dirigidas a combatir la desigualdad. La sanidad, los servicios sociales, las políticas de vivienda, las políticas de igualdad de género tienen ese propósito absolutamente confeso. Pero si hay una política pública, queridas amigas y queridos amigos, dirigida al corazón de la desigualdad para atacarla y vencerla, esa política pública es la de la educación. No podemos olvidar, queridas amigas, queridos amigos, profesores de la universidad, no podemos olvidar que si alguna misión indelegable tenemos encomendada los poderes públicos es justamente esa, la de garantizar marcos de igualdad de oportunidades a todos los que nacen, a todos los que empiezan su peripecia vital, para que su desarrollo personal no tenga otro obstáculo, no esté sino a expensas de su capacidad, de su mérito y de su esfuerzo. No podemos olvidar, queridas amigas y queridos amigos, que el embrión de cualquier sociedad, la raíz de cualquier sociedad, es su modelo educativo y que esa sociedad crecerá acompasada al modelo educativo del que se ha dotado. No podemos olvidar, por tanto, que la desigualdad en la educación es la madre de todas las desigualdades. Y en consecuencia entiendo, queridas amigas y queridos amigos, en consecuencia entiendo que es una misión indelegable, vuelvo a repetir, indelegable, de cualquier poder público satisfacer el derecho a la educación de los ciudadanos a través de servicios públicos de educación universales, gratuitos e inclusivos. Es absolutamente inaceptable desde el punto de vista político y sobre todo ético que los niños desde su nacimiento, por razones sociales o por razones de residencia, estén embarcados, estén encaminados por vías distintas y a velocidades de aprendizaje distintas. No podemos aceptar en modo alguno que haya oportunidades distintas, velocidades distintas de aprendizaje, enseñanzas distintas para los pobres o para los ricos, para los indígenas o para los inmigrantes, para los rurales o para los urbanos. Ese es el concepto que de la educación tiene mi gobierno, un concepto absolutamente innegociable, una prioridad absolutamente imposible de transaccionar con nadie y que marcará la prioridad fundamental de todos y cada uno de nuestros esfuerzos desde el día en que tomamos posesión de nuestros cargos hasta el último día en que hagamos ejercicio de los mismos, ejercicio responsable y comprometido. Pero esto, queridas amigas y queridos amigos, no es una proclamación retórica, no es un programa electoral incumplido. Esto, queridas amigas y queridos amigos, en 2 años de gobierno se ha traducido en hechos concretos y en decisiones concretas, en compromisos explícitos, expresos y fehacientes con aquello que les dijimos a los ciudadanos que haríamos en las elecciones del 15 de mayo del 2015 si nos otorgaban su confianza y teníamos la oportunidad de gobernar. Por eso, en la educación primaria y secundaria, en 2 años hemos aumentado 144 millones de euros la dotación. Hemos empezado a construir 17 colegios públicos en la ciudad de Zaragoza. Hemos impedido que se cerraran 31 colegios en los pueblos y hemos incorporado 900 profesores a la educación pública. Pero, como les decía, para nosotros el proceso educativo, la atención a los procesos institucionales desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, no termina en la primaria y la secundaria. Sigue, y queremos poner mucho énfasis en eso, en la enseñanza superior, en la universidad. Desde nuestra llegada al gobierno, y eso lo saben ustedes bien, congelamos las tasas, redujimos un 15% el coste de los másteres no habilitantes,
Y este año, en los presupuestos que se están tramitando, pactados con todos los grupos de la izquierda y con las más recientes aportaciones de Podemos, este año hemos dado un salto de gigante en lo que a la política de becas se refiere. Pasamos de 223 que había antes a 1.500, con un incremento del 600%, que se dice pronto. Y pasamos de una dotación presupuestaria de 200.000 euros a una de 2,5 millones, es decir, un incremento del 1.000%. Por tanto, y como el movimiento se demuestra andando, ese compromiso que adquirimos lo estamos desarrollando plenamente y estamos muy orgullosos de ello. De la misma forma que estamos muy orgullosos de que la apuesta que hicimos por el conocimiento, por la I+D+I, también se esté plasmando en hechos y en decisiones presupuestarias concretas. Sabemos, tenemos claro desde hace mucho tiempo, que ya las materias primas, el capital físico o que otro tipo de circunstancias que determinaron el desarrollo económico en etapas pasadas ya no lo van a determinar en el futuro. Sabemos, hasta la saciedad, lo tenemos absolutamente claro desde el punto de vista intelectual, que el factor que va a determinar el crecimiento en las próximas décadas es el conocimiento. Y tenemos claro que si queremos construir una economía competitiva, una economía generadora de puestos de trabajo de calidad y no competitiva a través de la devaluación salarial, sabemos que si queremos encaminarnos en esa dirección, tenemos que invertir cada día más en I+D+I, tenemos que invertir en conocimiento, tenemos que invertir en investigación. Y sabemos y tenemos absolutamente claro, querido rector, que el principal promotor de conocimiento en la Comunidad Autónoma de Aragón, el principal motor del conocimiento, de generación de ese factor de crecimiento absolutamente imprescindible, es la universidad. Desde ese punto de vista, me considero muy satisfecho de poder venir aquí a celebrar el San Braulio del año 2017 con la cierta sensación del deber cumplido, con la cierta sensación de haber cumplido también nuestros compromisos con la universidad. Llegamos al ejercicio del Gobierno con unas relaciones rotas entre el Ejecutivo y la universidad, reanudamos esas relaciones y lo hicimos con el convencimiento de que el Gobierno y la universidad no podían caminar por sendas distintas, no podían caminar por sendas divergentes, porque eso iba claramente en perjuicio de Aragón, en perjuicio del futuro de nuestra comunidad autónoma. Hicimos un acuerdo que de alguna forma vino a subsanar deficiencias anteriores, aunque no plenamente. Sé que el rector querría tener más fondos, querría tener más dinero y comparto esa preocupación que en la medida de lo posible trataremos de subsanar en próximos ejercicios, pero lo cierto, rector, es que de momento el pacto se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Este año, para la financiación básica, la universidad tendrá los 154 millones comprometidos. Hay 2,5 millones para inversiones y algo que para mí es particularmente querido, que es la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras. Tengo la plena convicción de que este año se pondrá en funcionamiento. Me dice el rector que en torno a septiembre se podrán licitar las obras. Creo que la universidad, que la facultad han trabajado, habéis trabajado bien redefiniendo el proyecto y adaptando los tiempos actuales. Hay una consignación ya en el presupuesto para iniciar un plurianual, que este año seguramente no se gastará porque la obra en el año 2017 no estará adjudicada, pero me atrevo a seguir haciendo explícito mi compromiso de que el problema de la Facultad de Filosofía y Letras es un problema que en esta legislatura quedará resuelto. Ahora bien, nuestro compromiso con el conocimiento, con la innovación y con la investigación no acaba en las políticas relacionadas presupuestariamente en exclusiva con la universidad. Hicimos, merced a un esfuerzo de generosidad de todos los grupos políticos del Parlamento,
merced a una implicación de los agentes sociales y económicos y merced, como no, a la implicación de la universidad, hicimos un gran pacto por la ciencia a finales del año pasado, promovido y gestionado de una manera absolutamente admirable por la consejera del ramo, por Pilar Alegría. Hicimos un pacto por la ciencia que trataba de blindar las inversiones en ciencia y en investigación ante posibles controversias, alteraciones u otro tipo de circunstancias adversas del mundo de la política, para blindarlas ante todo eso. Y en el presupuesto que en este momento se está debatiendo y que se aprobará en el próximo mes de mayo, la investigación, la innovación, experimenta un incremento del 64%, lo cual nos pone en la buena dirección, no solo para recuperar el gasto público en investigación, no solo para dar satisfacción a quienes investigan y lo hacen bien en nuestra comunidad autónoma, no solo para recuperar talento que en los últimos años ha emigrado, sino, vuelvo a repetir, para dotar de vitalidad y de vigor a lo que ha de ser el principal factor de crecimiento de nuestra comunidad autónoma, que es el conocimiento. Y de eso, de conocimiento y de talento, a Aragón ha andado siempre sobrado. Por último, queridas amigas y queridos amigos, les decía que la Universidad de Zaragoza ha de ser, lo es ya, punta de lanza de un Aragón moderno, de un Aragón universal. Lo cierto es que en los siglos de la etapa moderna, en los siglos de la etapa contemporánea, Aragón se contrajo sobre sí mismo, se vio reducido a una región de interior, lo cual determinó en gran medida la mentalidad, las actitudes, la manera de estar los aragoneses en el mundo, en perjuicio de Aragón y de los aragoneses. Sobre todo porque, como ocurre en estas circunstancias, nos acostumbramos a vernos a nosotros mismos como los demás querían que nos viéramos a nosotros mismos. Empezamos a creernos y llegamos a interiorizarlo que éramos personajes de la ciudad, no es para mí de nobleza baturra o de gigantes y cabezudos. Cuando la realidad es que esa imagen dista mucho de obedecer a lo que es el Aragón actual y a lo que somos los aragoneses actuales. Seguramente no hay una comunidad autónoma, no hay un pueblo, no hay unas gentes con tanto talento, tan abiertas al mundo, tan capaces de inspirar sus acciones en la universalidad que caracterizó a los aragoneses en otras épocas. Seguramente no hay una comunidad autónoma en España como la nuestra. Y eso hemos de ponerlo en valor. La comunidad autónoma de Aragón, por mucho que sea región de interior desde el punto de vista geográfico, tiene que tener vocación de universalidad, vocación de modernidad. Tiene que abrir las ventanas de par en par para que entre y salga el aire. Y en eso, querido rector, si hay un instrumento absolutamente formidable que ya ejerce esa función, es justamente la Universidad de Zaragoza. Por eso les decía que cada vez que se me invita, vengo. Cada vez que vengo a este Paraninfo me siento como en mi casa, aunque no sé si soy digno del todo de estar en ella, pero les aseguro que con mi esfuerzo personal, con el esfuerzo de mi gobierno, con el esfuerzo que de una u otra forma comprometen todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón en ese propósito, vamos camino de alcanzarlo. Y lo hacemos porque para nosotros la Universidad de Zaragoza es el alma mater y porque sabemos hasta qué punto el futuro de Aragón depende, queridos profesores, queridos alumnos, de todos y cada uno de ustedes. Pongámonos en pie para entonar el Gaudeamus Igitur. Oh,
En nombre de la comunidad universitaria, les agradezco su presencia en este acto, secretario general. Con motivo de la celebración del 475 aniversario, se servirá a continuación un cóctel en el patio central, patrocinado por la Zaragozana y el Grupo Jorge, a quienes les damos las gracias y al que están todos ustedes invitados. La tornilla.
siento, no hay peor que eso.